Lucifer es un nombre muy popular e interpretado de muchas formas y con muchos rostros. Por ello me interesa mucho que nos adentremos al significado más profundo de su origen, parafraseando las enseñanzas de Manly Hall en la Escuela de Dios. Los ejemplos para sus estudiantes se encuentran en la naturaleza. Lucifer es la traducción de la palabra hebrea Heilel. En Isaías, tal como aparece en la versión King James de la Biblia, los traductores de esta versión tomaron la palabra de la Vulgata Latina que tradujo Heilel como la palabra latina Lucifer, sin mayúscula, que significa la estrella de la mañana o, como adjetivo, portador de luz. Es por ello que está relacionado a los nombres griegos Phosphorus, que significa portador de luz, y Osphorus, que significa portador del amanecer. De ahí que Lucifer sea el nombre latino designado para las apariciones matutinas del planeta Venus. Como nombre del planeta en su aspecto matutino, Lucifer, portador de luz, es un nombre propio y se escribe con mayúscula. En la civilización grecorromana, a menudo se personificaba y se consideraba un dios, y en algunas versiones se consideraba un hijo de la aurora, el amanecer. Un nombre similar que utilizaba el poeta romano Catulo para el planeta Venus en su aspecto vespertino, que es Noctifer, portador de la noche. De esta forma, a partir de los tránsitos de Venus, que veremos más adelante, se ha fundado una filosofía sobre el simbolismo de Lucifer, considerado un ángel caído o, a nivel esotérico, la luz enterrada en el cuerpo humano. De ahí que esta luz pueda servir o ser usada para el bien o para el mal. Si queremos entender a profundidad la energía de Lucifer en relación a su origen, que son los tránsitos del planeta Venus, hay que tener en cuenta que para el ocultista, como afirma Manly Hall, el nacimiento es la muerte y la muerte es un despertar. Los místicos de la antigüedad enseñaban que nacer en el mundo físico era entrar en una tumba, ya que ningún otro plano de la naturaleza es tan insensible, tan limitado como el mundo terrenal. El tiempo y la distancia son como barras de prisión que encadenan al alma a un lento destino. El calor y el frío la atormentan. La vejez la priva de sus facultades y la vida del hombre no es más que una preparación para la muerte. Así, el cuerpo físico se convertirá en el sepulcro, la tumba, el lugar de entierro en el que el espíritu yace esperando el día de la liberación. Por lo tanto, en todas las religiones del mundo, el mundo inferior es un pozo negro en el que el señor del inframundo, Hades para los griegos antiguos, arroja a las almas de los condenados a sufrir en un infierno de su propia creación. Porque es cierto que cada raza crea a partir de su propia naturaleza los demonios que la atormentan. Sabemos que hay tres mundos en los que el ser humano puede habitar. El primero es su mundo mental, donde puede vivir rodeado de sus pensamientos, sueños y aspiraciones. El segundo es su mundo humano, donde puede ser parte de la gran clase media que piensa un poco, come un poco, duerme un poco
y se preocupa incesantemente. El tercer hogar posible es su mundo animal, donde puede habitar en medio de pasiones, deseos y odios que queman su alma y consumen su cuerpo. La historia de las razas primitivas muestra que han ascendido a través de todas estas etapas hasta que finalmente unos pocos se han convertido en seres verdaderamente pensantes. De allí que la sangre de cada persona es única. Cuando se cristaliza, forma patrones geométricos que difieren en cada individuo. Es así, de acuerdo a Hall, que la historia del alma del hombre está escrita en su sangre, además de ser la portadora de calor. La posición que ocupa el ser humano en su evolución, esperanzas y miedos, están todos impresos en las formas etéricas que fluyen por su torrente sanguíneo al mismo tiempo que ésta provee de calor o energía al cuerpo. De esta forma, los ocultistas reconocen a Lucifer como un nombre para la sangre. Como el ángel que acepta caer al inframundo para ser utilizado por el ser humano como el poder del infierno sometedor o el poder liberador de las cadenas del infierno. La historia de Jesús, en la que él mismo se identificó como la estrella de la mañana, ofreciendo su sangre para liberar a las almas, denota un estado elevado de Lucifer en su objetivo por convertirse en Cristo, para volver a Dios. Y como sigue la historia, el descenso, muerte, ascensión y resurrección de Venus en su tránsito alrededor de la Tierra y el Sol se cumple a la perfección. Venus para la astrología representa en su viaje iniciático la transmutación de los deseos materiales a profundos deseos y necesidades del alma por hallar su belleza espiritual. De esta forma, el ser humano, a través de su sangre, de los metales en su interior, se ve afectado por su tránsito para madurar el propio estado álmico, que es impactado por cada puerta iniciática alquímica en todo este proceso. De esta manera, Venus representa el alma para los alquimistas, que baja desde el cielo como el oro más puro, que fue transmutado en las profundidades del hierro sanguíneo, gracias al trabajo con la energía luciférica que cada uno porta en su interior. Por lo tanto, entendemos que el simbolismo primordial de Lucifer es: si se quiere ascender hacia el estado más elevado y espiritual, es necesario aprender a caer, aceptar morir en vida para volver a nacer una y otra vez. En cada aspecto de nuestra vida, son las estrellas las que guían este camino y dependerá de cada uno usar esta energía a su favor.